da mucho gusto saludarlos a esta hora, condiciones de escasa nubosidad. Prácticamente en todo el territorio nacional es lo que nos muestra la imagen de satélite, al menos en el transcurso de las últimas horas. Muy importante, cabe destacar que se mantienen las condiciones de cielo nublado variable y la probabilidad de lluvia para lo que resta de esta jornada y así para los próximos días, solamente en el área de Tijuana, Ensenada y por supuesto en el área de Tecate. Fuera de ahí, ambiente seco en el territorio nacional, continúan dominando los sistemas de altas presiones, les comentaba, aunque también cabe destacar que el invierno no ha terminado, así que no descartamos que en el transcurso de la próxima semana llegue algún sistema frontal que estaría afectando condiciones o temperaturas, especialmente en el norte y en el noreste del país. Por lo pronto, aquí en la Ciudad de México, para el día de mañana, la temperatura fría durante la mañana, 5 o 6 va a ser la mínima, 26 alcanzando ya por la tarde, cielo completamente soleado, algo de bruma esperamos en el ambiente, y así se van a mantener estas condiciones también para sábado, domingo, incluso también hasta el próximo lunes. En la Ciudad de Monterrey y su área metropolitana, 16 por la mañana, 28 alcanzando ya durante la tarde, cielo nublado solamente en el transcurso de las primeras horas de la jornada. Incluso no descartamos algo de niebla o de neblina también durante la mañana, pero son condiciones que tienden a ir desapareciendo de manera significativa y ya por la tarde regresa el cielo soleado. Igual para sábado, domingo y lunes, las temperaturas van a estar oscilando entre los 28, incluso hasta los 30 grados centígrados. 7,28 para el día de mañana en la Perla Tapatía, condiciones de escasa nubosidad. Soleado también para el centro del país, 33 la máxima para el día de mañana en Cuernavaca, 30 en Oaxaca, 30 en Huatulco, 32 en el área de Acapulco, 32 para Ixtapa, 32 en Colima, igual para Morelia, esperamos condiciones de escasa nubosidad, las temperaturas en Morelia algo frías durante la mañana, alrededor de los 5 o 6 grados, pero ya por la tarde estaremos alcanzando los 25 o los 26 grados centígrados. Por lo pronto pasamos al pronóstico para el área de León, donde el cielo despejado también se va a hacer presente, con temperaturas muy similares a lo que se ha registrado, al menos durante los últimos días, frío durante la mañana y por las tardes sobrepasando los 30 grados, igual para sábado y por supuesto también para este próximo.